Como todos los jueves en Notas Verdaderas acá en Cuemes Noticias vamos a hablar con una personalidad, en este caso un prestigioso investigador, profesor universitario, un gran conferencista y un hombre con opiniones con muchas convicciones que genera muchas veces polémica, pero que habla claramente desde un lugar, lo explica, lo fundamenta y es un gusto escuchar sus argumentos, por lo menos para quienes hacemos notas verdaderas y espero que para ustedes también. Vamos a ver ahora un pequeño informe sobre este politólogo y después, ya acá en el piso, bueno, vamos a tener la posibilidad de charlar con él. Hablábamos con Jim que hace 25 años que no nos visitaba un presidente del Banco Mundial. Esta visita tiene que ver claramente con el nivel de entusiasmo de colaboración que ha demostrado el mundo hacia la Argentina en esta nueva etapa. Ahora el Banco Mundial ha empezado a prestarnos más de lo que le repagamos. Le reiteré que estamos muy contentos de poder seguir trabajando en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de dinero y la corrupción. Hemos trabajado en forma muy inteligente. Y con otros meses. Las denuncias de corrupción golpean al presidente Mauricio Macri. Cuentas offshore en el exterior, negocios oscuros en las obras públicas y pago de sobornos a hombres de su confianza se denuncian a diario. Pero de esos temas nadie habla. Según Pato bulrich y algunos medios, dice Juan Graboy, estas son armas del ejército terrorista mapuche. Los carpinteros están financiando el separatismo. Argentina está lista para esa tarea. Y nosotros en el Grupo Banco Mundial estamos listos, listos para continuar nuestro respaldo. Y también hablamos un poco de Venezuela. Compartimos la preocupación por lo que está sucediendo, lo que están sufriendo los venezolanos. Reiteramos ambos nuestra necesidad de, de seguir exigiéndole al presidente Maduro. Por un programa electoral, por el respeto de las libertades, porque libere los presos políticos. Usted está haciendo injerencismo sobre los asuntos de Venezuela. Pero yo lo voy a explicar. Usted está defendiendo a esta persona, nosotros lo sabemos, porque además lo ha hecho expresamente. Usted está defendiendo esta violencia política, bazuca fueron usados en las supuestas manifestaciones durante el año 2014 en Venezuela. Hay una mezquindad mundial muy grande para no reconocer nada de lo que hacemos. ...para tapar todo lo que hacemos... ...y estoy hablando de algunos elementos apenas... ...si 27 millones de habitantes... ...hemos entregado en cuatro años... ...1.700.000 habitantes... ...1.700.000 viviendas... ...¿cuántas significaría eso en Estados Unidos... ...de acuerdo al número de habitantes que tiene Estados Unidos? Lo que nosotros vamos a decirle... ...mañana al mediador... es Acá había un cambio en la visión que tenemos los argentinos acerca de, de nuestras deudas. Es eh, parte del recrudecimiento de una política de endeudamiento eh, que viene desde que este gobierno asumió, ¿no? <laughs> Esse é apenas um dos sintomas do descontentamento do brasileiro com a administração Michel Temer. Outro indicativo é a pesquisa publicada em fevereiro pelo Instituto MDA, mostrando que apenas 10% dos brasileiros aprovam o governo Temer. Assim que esta caravana, além de los actos, también tiene el propósito de defender el legado de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff quando eh, estos estuvieron al frente de la presidencia de la república aqui de Brasil. Asimismo, este, esta caravana también es una forma de denunciar que la justicia de Brasil está actuando de forma política. Los, Los medios. medios de comunicación, por supuesto. Es un, primero, ese o es un, un problema a nivel mundial, pero en América Latina es mucho más grave. Dado el nivel de corrupción, de falta de ética, de falta de profesionalismo y la concentración de propiedades o medios. Aquí pertenecen a seis familias, en otros lugares hasta menos familias, hay monopolios mediáticos. Entonces, en democracia, todo poder debe tener su contrapoder sin lugar a dudas, los medios de comunicación son un poder fáctico. and Mrs. macri, and it's a great, great honor to have them here. It's been my friend for many years. we've known each other for long prior to politics. and who would have thought this was going to happen? hace unos años, un colega norteamericano, eh, muy amigo mío, Philip schmitter, eh, acuñó una expresión que le llamó "democraduras". ¿Eh? una especie de mezcla entre democracia y dictadura. Lo que tenemos hoy en, 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 a nivel mundial este, son democracias de muy baja intensidad, este, en donde tenés ciertas libertades garantizadas, nosotros podemos estar hablando acá libremente, etc., pero también tenemos una libertad ilimitada para morirnos de hambre, para no tener atención médica, somos muy libres para poder quedarnos sin atención médica, somos muy libres para no poder estudiar. Y mantenernos este, en, en la situación actual, el principio fundamental de la democracia es la igualdad. Cuando vos mirás a estas sociedades en las cuales lo que ha ocurrido en todas estas sociedades ha sido un aumento fenomenal de la desigualdad, bueno, la democracia se vacía de contenido. Sobrepasa todo, pero todo se rebalsa y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Aparición con vida de Santiago Maldonado, Desaparecido forzosamente por la Gendarmería Nacional Argentina. Queremos saber dónde está Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Quiero que me devuelvan a mi amigo Santiago Maldonado. Aparición con vida de Santiago Maldonado. De la ¿Dónde está Santiago Maldonado? Aparición con vida ya mi hermano Santiago. Atilio Borón. Bueno, gracias Atilio por venir a La Plata no, primero. Eh, gracias por la invitación, un gusto. Bueno, Atilio, veníamos en la producción, Lucía te preguntaba algunas cosas para empezar a hacer un perfil de este politólogo al que conocemos a través de sus opiniones, pero muchas veces desconocemos al hombre y al profesor que hay detrás. Y entre los libros que elegís, elegiste El Quijote. ¿Por qué El Quijote? Porque me parece que es, bueno, primero que es un, un texto de una profundidad humanística impresionante, ¿no es cierto? Y además de eso, porque Cervantes era un agudo observador de la sociedad de su tiempo, estamos hablando, digamos, de finales del 1500, principios del 1600, veía con gran claridad todo lo que era ese mundo de la nobleza castellana y la degradación de todo aquello y las obligaciones de un buen... Gobernante, y a mí personalmente, como politólogo, me parece que tiene algunas observaciones realmente de una profundidad y de una actualidad, ¿no es cierto? Por ¿Eso le ves actualidad? Absoluta, a... no, no, el Quijote es un texto para hoy, lo que pasa es que es un libro denso, ¿verdad? En un castellano claro. antiguo que hace muy difícil la lectura, pero cuando el hombre te plantea eh, que un buen gobernante tiene al mismo tiempo que ser una buena persona y que los valores individuales, personales, sus virtudes son imprescindibles para que el gobierno sea también virtuoso, está hablando de un tema que es el, uno de los grandes temas que discutimos en la ciencia política de hoy, que es la decadencia de las dirigencias a nivel mundial, ¿verdad? Es un tema que, que, que nos preocupa mucho a todos como observadores y como ciudadanos, ¿no? Ahora, y cuando hablas de, bueno, muchas cosas, ¿no? Decadencia de las dirigencias y entre los personajes que, históricos que elegís. Eh, elegís a Fidel Castro. Ah, sí. Y elegís a Fidel Castro y quizás muchos de nuestros televidentes no sepan que vos sos un hombre formado, si se quiere, en una en, con una formación católica en sí, su claro. momento, y que estudió en la universidad, se doctoró en la Universidad de Harvard. Sí. Digamos, un perfil que, como me dijo una vez un marino, a mí cuando yo cubría página, diría: ¿Qué te pasó? ¿Cómo llega ese, ese hombre con esa formación a elegir a Fidel Castro como un personaje histórico y cómo se encarza esto con lo que decías antes de claro. la decadencia de las dirigencias? Todo, una tesis te hace. Claro, o como se dijo en un célebre debate: ¿En qué te convertiste, es que, verdad? Claro. Sí, yo evidentemente provengo. Yo soy hijo de una familia italiana. De hecho, mi primera lengua es, eh, es el italiano. Uh -huh. y Luego aprendí el castellano. Incluso lo, lo, los, eh, la gente más sofisticada del de, 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 oído del castellano eh, notan en mí alguna, algunas derivaciones que es evidente de que no fue tu primera lengua. Me lo han dicho, ¿no? Claro. Este, yo te que, notaba un acento raro, pero decía: ¿de dónde vendrá eso? Bueno, pero... parte de eso y parte de los 18 años fuera de la Argentina que me limaron la cosa Más fuertemente porteña okay. que tenía más de chico. Pero lo que pasa es que, bueno, eh, esa educación católica en, en, en una universidad católica a la cual llego por la estupidez de la Universidad Nacional, mm -hmm. ¿no es cierto? Porque yo quería, hice toda mi educación, siempre me caí en la educación pública, yo para hacer una <laughs> expresión, ¿no es cierto? Este, toda la primaria, la secundaria. Pero cuando quiero seguir este, en la Universidad de Buenos Aires estudiar sociología, como yo eh, había, no había hecho el Colegio Nacional, sino eh, era egresado de una escuela comercial, uh -huh. ¿eh? era perito mercantil, claro. entonces en la Facultad de Filosofía, que era donde antes estaba sociología, no me aceptaron. Me dijeron, bueno. Para que usted siga acá, tiene que rendir 12 materias de equivalencia en el Nacional Buenos Aires. Imagínate, para un hijo de un inmigrante sí. que apenas podía manejarse sí. con algunos temas este, ya de contabilidad, ¿no es cierto?, etcétera, este, fue, fue imposible. Entonces, la católica habría un curso de sociología, una licenciatura, y en principio me pareció que, bueno, en vez de perder un año tratando de in ingresar a sociología en la UBA, sí. Lo dicen la Católica. Y por suerte me tocó la época de la renovación ¿eh? de Sacerdotes del Tercer Mundo, de Cristianismo y Revolución, esa famosa revista de los 60, y, y un par de jesuitas que tuvieron una influencia fenomenal en mí, algunos directos porque vivían acá en Buenos Aires, y otro, un francés, este Jean-Yves Calvez, se llamaba, que escribió a principios de los 60 un libro maravilloso, que llegó a la Argentina llamado El Pensamiento de Carlos Marx, un libro de 450 páginas que yo me lo devoré. ¿Quiere quería... decir que ¿Cómo? los jesuitas te hicieron marxista? Los jesuitas me hicieron Como marxista. Fidel, más Como Fidel, Como claro. Fidel. Fíjate que este, Calvé era un hombre extraordinario. Después lo llegué a conocer y ah. me hice muy amigo de él porque empezó a venir a la Argentina. El libro es maravilloso porque el libro hace un análisis diciendo, bueno, la única manera de entender a la sociedad capitalista es anclándonos en el pensamiento de Marx y aplicando las categorías de Marx, por supuesto renovando las, adecuándolas a la, a la época, dice, pero claro, para un cristiano hay un problema, pero que no afecta al método de análisis a la interpretación, es que Marx eh, era ateo, este, a pesar de ser de una prosapia de judíos, rabinos, etc. Dice, pero eso no afecta a la calidad de su método de estudio, imagínate para mí eso fue una revelación, me descorrieron hacia un terrón, un telón y dije, bueno, acá estoy, esto es lo que yo necesitaba y a partir de ahí, bueno, sí, efectivamente, fue el, el cami mi camino hacia Marx empieza por ahí porque no era el camino que me daban eh, claro. los profesores en, en algunos Uca. los profesores claro. en la Universidad Católica, ¿no? que era muy reaccionaria, aunque había algunos profesores que no lo eran y esos realmente fueron decisivos para mí. Ahora, de ahí a Harvard, digamos, terminaste la UCA y te fuiste a Harvard. No, eh, me fui a Chile primero, ah. eh, a, ayudado por, la, por Onganía y sus muchachos que empezaron a mandar algunos mensajes bastante espantosos a mi casa. ¿verdad? Porque yo había sido dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, y cuando viene el golpe del 66, el rector de la Católica, que era Monseñor de uh -huh. eh, me llama a mí y, y, y me dice una frase así con un contenido histórico fenomenal, porque dice, bueno, así como Enrique VIII... No, perdón. Así como el Papa, no me acuerdo cuál era, prefirió perder Inglaterra con tal de no darle la razón a Enrique VIII, yo prefiero perder la carrera de sociología con tal de no darle la razón a ustedes, así que están todos para afuera despedidos. Así de simple. Ah, bueno, muy pragmático. Eso. Muy pragmático. Así que me quedé sin trabajo porque también nos estaban persiguiendo en el trabajo y se abrió una posibilidad de ir a estudiar a Chile a finales del 66 en la Flaxo. La Flaxo solo estaba en Chile en aquella época, así que me fui para allá. Y me tocó un periodo fascinante en la historia chilena que fue el periodo previo al ascenso, al triunfo de Salvador Allende y después ver la experiencia in situ de la Unidad Popular ¿no? claro. de Chile. Ahora decime, eh, para hilvanar estos, estos dos personajes históricos del sí. siglo XX, ¿a Fidel Castro cómo lo conociste? Bueno, a eh, personalmente eh, tratándolo, eh, fue, eso fue en el 85, mm. eh, cuando él organiza, un gran evento internacional eh, en relación al tema de la deuda externa de América Latina. Y ahí este, fui uno de los tantos invitados, muchísimo, fue un evento fenomenal. Eh, pero bueno, yo me las ingenié para estar permanentemente eh, en, en la sala de reuniones. Y bueno, cuando aparecía Fidel, siempre había un grupo de curiosos que íbamos, le preguntábamos cosas, y ahí empecé a tener ya un trato de preguntarle cosas y responder etcétera antes lo había visto en chile cuando llegó en noviembre del 71 había seguido parte de su gira estuvo él 24 días en chile una gira que excedía <laughs> una gira que excedía <laughs> los, la gira, la, la gira <laughs> diplomática claro. que son dos o tres días pero fidel y él lo dijo yo vengo a ver lo que es esto dice porque esto es un caso extraordinario porque si acá este proceso revolucionario culmina abre una perspectiva de avanzar sin apelar a la, a la violencia insurreccional armada para construir una sociedad socialista y por eso a él le interesó mucho la experiencia chilena y se recorrió Chile de, 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 desde Tarapacá hasta Tierra del Fuego lo recorrió todo verdad y en más de una ocasión yo pude escucharlo y bueno era un orador absolutamente fascinante no es cierto y la imagen una de las imágenes que más conservo es cuando él llega el día que llega verdad que viene con un auto descapotado junto con Salvador Allende y había una multitud esperándolo en, en lo que es la Avenida Costanera de Santiago y te digo cuando lo vi pasar habrá sido a dos metros dos metros y medio él estaba de pie así bueno, yo tuve la sensación de que yo era uno de aquellos judíos que vio bajar a Moisés con las tablas de la, de la ley, este, porque era una, una personalidad tan tan este magnetizante, tan fascinante que te digo te impresionaba profundamente. Y después cuando lo escuchabas, ¿no? En un claro, orador, después lo viste muchas después veces. Lo vi, en no, Cuba. Después lo vi muchas veces, ya inclusive en charlas así prácticamente personales, este, él y yo solos, realmente un hombre una sabiduría extraordinaria, ¿no? Y eso para bien. mí es el gran estadista del siglo XX. Porque yo me puse a pensar a ver quién. Uno dice en Churchill, mm. De Gaulle. Digo, está en esa categoría, pero de América Latina no hay ninguno que, que le, le llegue de cerca, ¿verdad? Habiendo sí. gente muy, muy importantes sí. como Chávez mismo, Salvador Allende, ¿verdad? Como grandes líderes, este, otros más actuales como Evo o, o Rafael Correa, para poner ejemplos de hoy. Pero, pero Fidel era de otra categoría. La, la, la cultura que tenía, cómo maneja, la información que manejaba, era una cosa sorprendente y cómo a, integraba todo, ¿no? un solo discurso muy coherente. Hay esa capacidad también de ver, ver más allá, ¿no? claro. de adelantarse siempre a lo que podía suceder. Bueno, ya me vio a Chávez, vio ¿Sí? en Chávez algo que prácticamente nadie había visto en América Latina. Que era difícil ver desde no América es? Latina. Bueno, la yo verdad. te digo, lo he dicho, lo, lo digo acá ahora con vos y lo he confesado en muchas reuniones, conferencias nacionales e internacionales, yo a Chávez no lo quise recibir. Cuando a mí me dicen, venga, que Chávez quiere reunirse con una serie de intelectuales argentinos, dije, no, yo, yo con con eh, cara pintadas no me reúno, ¿verdad? Porque yo de alguna manera manejaba la pobre información que teníamos en ese caso so, en relación a la figura de Chávez. Y por supuesto él además tenía algunos consejeros que, que no eran muy muy este, de mi agrado, ¿no es cierto? Sí, hubo una primera influencia hubo de una, cara pintada sí, argentino, digamos, hubo, en hubo, esa hubo. este, aunque él no lo era pero eh, fíjate en mi sorpresa mayúscula cuando yo me entero, después que yo haya, me haya dado el gusto de, de decirle no, yo no hablo con él, a los dos meses él llega a Cuba y Fidel lo recibe al pie del avión. Entonces ¿Tú yo tú? Me, no voy a tener me que pensar que... Tuve que ponerme a repensar todo. <laughs> y por suerte te digo, lo digo ahora, porque yo le dije a Chávez, le conté esta historia, le conté, le digo, mira, yo no te recibí cuando vos viniste, y el tipo que era de una generosidad y de una bondad extrema me dio un abrazo y me dijo, y al oído me dijo a Tilio, yo jamás hubiera recibido una persona que venía precedido con los antecedentes con los que yo llegué a la Argentina. Claro. Ese era Chávez, un tipo que nada nada de soberbia ni de cosas así, sino todo lo contrario, un tipo profundamente humano. ¿no? Te, te invito antes de ir al próximo bloque, eh, una de las también de las eh, digamos, in innovaciones que vos eh, usás y me parece que son interesantes, es el tema de tenés un blog. Sí. ¿no? Desde hace mucho y en ese blog vas... Eh, dando opiniones sí. y generando polémicas sí. y amigos. ganándote amigos y no tanto. <laughs> eh, bueno, ¿cómo fue esa idea eh, para, antes de, del corte para que nos cuentes, bueno, por qué apelaste a ese recurso? Porque es el mundo de hoy, Nora. Uh -huh. eh, hoy, si no nos metemos en el mundo digital, en el mundo de la Internet, eh, no tenemos ninguna posibilidad <laughs> de llegar a ejercer alguna influencia mínima y salirnos del mundo estrecho. Yo soy un académico por formación, por mi doctorado por toda mi trayectoria, pero un académico muy raro y yo tengo un, un inspirador que es Chomsky, ¿verdad? Chomsky es un gran académico, pero al mismo tiempo un hombre es lo que yo llamo un intelectual público. Y yo me convencí hace ya muchos años de que si yo tengo algún sentido de, de, de hacer las cosas que hago es que pueda ser un intelectual público. ¿Qué es un intelectual público? La persona que pone grandes temas a, de, a, a, a discusión de forma tal que lo puedan entender eh, personas que no necesariamente están en la universidad, sino la persona común y corriente, el ciudadano, la ciudadana común y corriente, y decir las cosas con la mayor rigurosidad posible, aunque sean opiniones que van en contra del pensamiento dominante. Y hoy en día esto me lo dan las redes sociales, no me lo dan, eh, digamos, los medios impresos tienen muchas limitaciones, tienes limitaciones de espacio. Yo a veces escribo textos que son de, eh, no sé, 10, 12 páginas. Que son necesarias y quién te puede publicar eso, no, nadie. Es imposible. imposible, en cualquier diario, verdad. Yo sí. escribo en página, pero ahí tenemos también todos a que, que limitarnos a un cierto número de, de caracteres. En cambio, las redes sociales llegan a tener un impacto fenomenal. Yo te digo, momentos muy críticos en la Argentina, por ejemplo, este que fue el lapso que va entre la primera y el, entre el, la primera elección y el balotage presidencial en noviembre del 2015, llegué a tener 800.000 visitas mm. en mi blog. ¿Con, con qué diario puedo llegar yo a 800.000 personas? No hay no hay ninguna manera. En cambio, estas tecnologías sí te permiten, ¿verdad? Este y así que, bueno, me costó aprenderlo porque no, no soy un nativo digital, soy un inmigrante. <laughs> Somos muchos los inmigrantes. <laughs> soy un inmigrante digital, pero bueno, he aprendido a gran parte y la verdad que hoy en día son parte de mi vida. Y por supuesto, esto hace que si antes yo trabajaba mucho, ahora trabajo muchísimo más porque esto es 24 horas al día, 7 días a la semana. Este, uno está permanentemente con eso, ¿no? porque además el mundo adquirió tal velocidad las transformaciones y los cambios que de un día para el otro quedas anticuado. Ahora, vos justamente en una en la fla frase que, que elegiste para identificarte hablas un poco de esto, ¿no? de lo que implica los medios y de lo que implica una democracia degradada. ¿no? De, una este democracia momento. degradada ya no en, en todo el mundo. Vuelvo a repetir, la Argentina no es porque a veces, los argentinos tenemos a veces sí. una visión de que somos algo especial, que somos los peores del mundo o los mejores del mundo. Te digo algo que puede ser un bajón este narcisista para muchos argentinos somos estamos en el, en, la, en el promedio mundial O sea tenemos una democracia que se va degradando como se va degradando en Estados Unidos, en Italia, en Europa, en Alemania, en Canadá y por supuesto en toda América Latina cuando digo degradando digo democracias que dejan de ser. Gobiernos del pueblo por el pueblo y para el pueblo, que es la fórmula esta acuñada por Abraham Lincoln, no es no, no ningún marxista ni nada, el Lincoln dijo eso, por algo lo mataron poco tiempo después de que dijera aquello, ¿verdad? a gobierno de los mercados por los mercados y para los mercados. Esta es la realidad. La realidad argentina, la realidad de Chile, la realidad de Brasil, y, y eso habla de un vaciamiento de la democracia como práctica reducida al ritual de la elección, que es importante, yo no digo que no, pero no es para nada suficiente para hablar de democracia. Y lo otro, lo que es más perverso todavía, es la desaparición del periodismo. Queda muy poco periodismo a nivel mundial, ¿verdad? Este es un fenómeno. ¿Por qué? Porque la concentración oligopólica de los medios ha hecho que esos medios se conviertan fundamentalmente en voceros de los grandes intereses establecidos. No, si te nada. propongo seguir en el próximo bloque analizando un poco Dale. esto que son, es uno de los, de los mojones de, de esta realidad que estamos viviendo. Uh -huh. Seguimos en el próximo bloque de Notas Verdaderas con Atilio Borón. Y seguimos en Notas Verdaderas con Atilio Borón, hablando ahora, vamos a introducirnos un poco en la realidad argentina. Mm -hmm. Y antes de, durante el final del primer bloque, hablábamos de los medios de comunicación, ¿no? Sí. De qué rol están cumpliendo los medios en estas sociedades de principios ya de, del siglo XXI. Bueno, yo creo que, mira. Eh... Pienso que hay que hacer una distinción. Los grandes medios, los oligopolios mediáticos, que en la Argentina sabemos cuáles son. Si se pueden nombrar, los digo, si no, sí, no. no, no hay eh, Clarín y Nación, que dominan gran parte de la audiencia, tanto televisiva, como radial, como, como gráfica, han, han dejado de ser periodismo hace mucho tiempo. Sí. Se han convertido en voceros de los intereses establecidos, respondiendo a una tendencia mundial. Hay, hay dos eh, referentes importantes en esto. Que han estudiado mucho el tema. Uno es un periodista australiano, John Pilger, ¿verdad? que tiene un blog muy lindo, en donde él acumula toda la información acerca de la manera como sistemáticamente, lo dicen, son sus palabras, sistemáticamente el New York Times, la BBC, la CNN distorsionan y desfiguran la realidad. Y, y estamos y, hablando de los más prestigiosos. De los más prestigiosos. ¿Verdad? Incluso Pilgrim llega a decir, miren, esto es un fenómeno que empezó a verse ya en la década del 40, porque el New York Times, cuando se bombardea Hiroshima, manda al corresponsal que tenía en Tokio a que vaya a Hiroshima a verificar si había radiación nuclear en Hiroshima o no. Al día siguiente, Ay, al día siguiente. Y entonces el hombre manda un despacho, el New York Times lo publica el 7 de agosto, porque... Por la diferencia sí, sí, sí. de. ¿eh? Y dice que certifica su enviado en Japón de que no hay radiación nuclear en Hiroshima. Entonces Uy. él dice: si el New York Times hizo eso, que bueno. Y fíjate que antes que él, Pilger, que es un hombre de, de, de hoy, ¿verdad? Pero eh, Gilbert Chesterton, que es un gran, ¿verdad?, escritor eh, británico, eh, un, eh, él. Escribió algo en víspera de la Primera Guerra Mundial diciendo, nosotros creíamos que con el advenimiento de la gran prensa, o sea, la prensa, sí. no había televisión ni radio, íbamos a saber la verdad. Desgraciadamente hemos... Llegado a la conclusión de que esa gran prensa tiene por misión impedir que conozcamos la verdad. Y esto es lo que pasa hoy, digamos. La Argentina dio un ejemplo un, rotundo de eso. Una vuelta de tuerca, ¿no? Que es el tema de la posverdad. ¿Cómo, ¿cómo po definirías ese concepto? Y son, eh, lo definiría con Vargas Llosa: mentiras que parezcan verdades. ¿Eh? El, 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 no es que él habrá dicho esto, sí. pero él en un pasaje de de uno de sus libros, dice, bueno, la misión del escritor es decir mentiras que parezcan verdades. Y esto es así, ¿verdad? Tener efectos como si fueran verdades. Y, y de hecho, por eso te digo, hay un sector que todavía sigue haciendo periodismo. Tu programa es periodístico, ¿verdad? Es parte del periodismo, pero cada vez queda un, más reducido ese sector. El otro sector ha tenido una expansión fenomenal. Pensá que hay cinco grandes oligopolios mundiales que dominan el 80% de la información que circula por todo el planeta. O sea, lo que sabemos nosotros de lo que está pasando hoy en Bangladesh, en Europa, en Canadá, mismo en Argentina, está controlado por esos cinco oligopolios mediáticos. Entonces, ahí no hay libertad de prensa, ni libertad de expresión, ni nada. Este, simplemente se reproducen discursos que favorecen a los grupos dominantes y por eso la gente está muy mal informada. Ahora, justamente, y en estos momentos en Argentina estamos viviendo uno de esos casos, creo que son también paradigmáticos, de cómo se maneja la información, que es la terrible situación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Claro. ¿no? ¿Cómo, cómo analizas este hecho, digamos, en do, en, en do, por dos ejes? Por un lado,. ¿Qué puede haber pasado realmente con este joven artesano que, bueno, hace mañana ya un mes, un mes. no se sabe qué fue de su vida? Y por otro <laughs> lado, ¿cómo los medios y el gobierno eh, actúan sobre ese hecho real? Porque lo concreto es que él no está, ya no está. Y nadie sabe dónde está. la última claro. Los últimos testimonios dan cuenta de que fue cargado como un bulto en un, una camioneta claro. de la Gendarmería Nacional claro. en Esquel. Claro. Mira, sabemos muy poco. Lo que sí sabemos es que el gobierno no ha hecho el esfuerzo <coughs> perdón, que tendría que haber hecho para investigar a fondo eso. Ni siquiera <coughs> algo tan elemental como sí. la triangulación de las antenas, en claro. donde hay una, hay una llamada del día 2 de agosto, por sí. ejemplo. Él el, el, el desapareció el primero. El 2 de agosto, sin embargo, su teléfono ha respondido. Y eso podía haberse identificado fácilmente dónde estaba en el momento que se respondió no quién respondió porque por ahí él ya no podía responder pero podíamos saber esa, 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 esa investigación tan elemental el gobierno no la hizo o sea claramente el gobierno ha tratado de ocultar todo esto mi interpretación a partir de justamente esa falencia del gobierno verdad cuando vos no tenés datos reales empezás a elaborar conjeturas la conjetura sobre la base de que hay gente que lo vio que se lo llevaban y se lo llevaban porque no era mapuche. Era el que estaba ahí metido, pensaron que era un infiltrado, pensaron que tal vez era un agitador, que era un tipo que venía a movilizar a, a los mapuches, y eh, se le fue la mano, se le fue la mano y lo mataron. Desgraciadamente no creo que aparezca con vida un caso más, y esto es algo que por primera vez ocurre en democracia porque no es un caso comparable al de Julio Jorge López, digo para que no haya ninguna duda, porque ahí hubo un grupo de tareas, no fue una tarea oficial esto fue una cosa que realmente lo, lo sacaron justamente para eliminarlo como testigo de cargo en contra de Checolat pero este es un caso clásico que reproduce lo que pasaba <coughs> en la época de la dictadura, sin caer en el exceso de decir que esto es lo mismo que la dictadura que... Eh, de, rechazo de plano eso, pero esa práctica de repente de agarrar a alguien y, bueno, someterlo a premios ilegales y, bueno, yo creo que se les pasó la mano desgraciadamente, ojalá que me equivoque me gustaría equivocarme ahora y en este caso también los medios eh, se, se hicieron eco de toda clase de versiones y también sí. demonizar a la víctima como, como el, la primera reacción como lo, bueno, como lo hacían estos claro. medios hegemónicos en la Argentina en la época de la dictadura, yo, yo estaba en el exilio pero yo veía, decían, fulano de tal que teníamos toda la evidencia de que había muerto, no, no, ahora está dándose la gran vida viviendo en París este como este otro que se lo vio en entre Ríos y también se los vio en Chile, digamos, son todas mentiras perfectamente prefabricadas y aplicadas de una manera absolutamente irresponsable, ¿no es cierto?, para ocultar. O sea, la misión de ocultamiento es muy importante. Digo, a mí me sorprende do dos cosas, te digo. habría tantos ejemplos, ¿no era? Que el, el, departamento, el secretario de Estado de los Estados Unidos, diga, declare públicamente que si Maduro no se va por las buenas vamos a ir nosotros a imponer el orden y la constitución, ¿verdad? Que eso no haya merecido ocho columnas de titular en uh -huh. los diarios, porque eso es una noticia gravísima, porque eso, eso, y decir, miren, ustedes jueguen en la democracia si quieran, pero el día que elijan un gobierno que no nos guste, uh -huh. vamos y lo sacamos. Primera noticia. Segunda, la de los Panama Papers. Paper es un escándalo. Cayó el jefe de gobierno de Islandia, cayó el premier de Pakistán. Y aquí es un tema cerrado, absolutamente no, es... herméticamente blindado. Y bueno, y hoy, como noticia de, del día, eh, a partir, <coughs> no de los Panama Papers, pero de las consecuencias que, que el manejo y el blanqueo de fondos en negro en la Argentina han tenido, como demostró Horacio Barbisky el fin de claro. semana en página, con la cantidad, la fortuna que eh, no solo los familiares del presidente, sino gran parte del gabinete han blanqueado uh -huh. a partir de la ley de blanqueo, eh, renuncia lo hacen renunciar a un o eh, uno de los directivos de la FIP supuestamente acusado de filtrar la información De filtrar la información. No, la información no está en discusión. <laughs> claro. El problema es ¿De dónde salió? ¿Cómo se traidor? enteraron? ¿Quién fue el traidor que filtró claro, la información? Es, eso es lo que realmente bueno, te... Pero tenés una, una, una sociedad que está un poco narcotizada, adormecida por todo esto, ¿no? El papel de los medios, sobre todo la televisión en ese punto es muy importante, ¿verdad? Distraernos entre el fútbol y, y los espectáculos baratos de la noche, ¿verdad? En la televisión. Hace que la ciudadanía realmente no le importe nada o no se preocupe y crea una actitud de mucho cinismo diciendo, bueno, todos los políticos roban, todos son malos, no podemos esperar nada bueno de ellos. Por eso, digamos, esto, esto es un, un signo muy decadente. Vuelvo a repetir, no es exclusivo de Argentina, en el caso de Brasil lo mismo. Pensá que Temer, el, el, el usurpador de la presidencia de Brasil, un tipo que tiene 7% de aprobación. Sí, sí, se cumple hoy justo un año del desplazamiento año, de Dilma de de Rousseff. 7% de aprobación y, y, y sigue promoviendo una legislación que si se aplica, porque habrá que ver, la legislación se aprobó, habrá que ver si se aplica, haría retroceder a Brasil 70 años en materia de legislación laboral. Bueno, y los medios no dicen nada de eso. Bueno, y también está lo que está sucediendo ahora en Brasil con Lula recorriendo el país con uh -huh. multitudes que lo ah, siguen sí. que no aparece en ningún medio. En ningún medio. Es que si, es que si no apareces en la red o globo en Brasil, Brasil. Brasil, por ejemplo, no tiene, no sé, nos metemos en América eh, Latina, después sí, volvemos de Argentina. A argentina eh, sí. Brasil, por ejemplo, no pudo en todos los años del gobierno del PT armar algo como la Televisión Pública Argentina. Entonces la pobre Dilma cuando tenía que salir a defenderse el ataco, del ataque de esa banda de narcotraficantes y corruptos de lo peor, porque ese Congreso brasileño es unido de no, vigora, es terrible. Es, pero el nuestro parece el Congreso de Pericles y los Solón y los grandes héroes de la democracia ateniense por comparación. Bueno, fíjate, ella cuando quería salir a defenderse tenía que pedirle, rogarle, mendigarle al Alredo Globo que le diera 10 minutitos antes de la novela de las ocho. La noche. Claro. Es decir, ahora, esto habla también de una falla de nuestros amigos del PT que no se pusieron las pilas, dijeron, tenemos que armar una red de televisión pública para llegar a todo Brasil. No podemos estar atados a que nos den cinco minutos, diez minutos en la cadena Globo, que es la cadena que nos quiere sacar del poder. ¿Te das cuenta? El tema de los medios de comunicación, algo que realmente, salvo Chávez, ninguno de los presidentes progresistas de, la, de, de toda América Latina entendió. ¿verdad? Chávez por eso crea Telesur y crea Radio del Sur. Y, y eso tenía que haber tenido el gran apoyo, pero no, no se entendió el, la problemática, no hubo mala voluntad, pero hubo, digamos, no, evi la concepción. Evidentemente sí, no, 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 no. no lograron darse cuenta, no. me parece, de la magnitud del poder que está en juego. Y cuando se dieron cuenta era un ya poco está, tarde. Es. Fíjate vos la gran ofensiva en contra de Cristina, este, eh, a partir del año 14, 2014-2015, fue una cosa bestial. Y, y lo mismo contra Dilma, lo que yo digo, pero, fíjate, hay que poner esto en perspectiva. ¿Por qué esa ofensiva? ¿Qué cuentas le están? cobrando a estos gobiernos de Cristina Fernández aquí y de Dilma Rousseff en Brasil, ¿sabe que le estaban cobrando? La colaboración que estos gobiernos le dieron a Hugo Chávez para hundir el Alcalde Mar del Plata en el año 2005. Sí. Sí. Y Ahora y justamente eso, digamos, esta relación de Argentina con el mundo. Vos decías recién, bueno, eh, Trump dijo la aberración que dijo con respecto a Venezuela y pasa prácticamente inadvertido. Uh -huh. Ahora, anteayer también Macron en Francia dijo que eh, Maduro era directamente una dictadura. Sí. Y eh, en la Argentina, Mauricio Macri viene, eh, digamos, haciendo, haciendo su trabajo de SAP en el Mercosur para expulsar directamente a Venezuela del sí, Mercosur. Sí. Eh, ¿Cómo ves esta esta relación de esta inserción de Argentina? En este mundo. La veo, la veo con mucha preocupación, porque Argentina está padeciendo un proceso de recolonización, ¿verdad? Nosotros habíamos conquistado un cierto grado de autonomía, de autodeterminación nacional. La Argentina había hecho no solamente gestos, sino iniciativas muy importantes en ese sentido. Eh, que eso, Cristina decía cosas en el G20 que después, al cabo de un tiempo, se demostró que eran verdaderas y que tenía razón cambiamos todo eso por una actitud de volver un poco en, en ese sentido eh, a los noventas de las relaciones privilegiadas, relaciones carnales y Estados Unidos nos devuelve con un sopapo, nos pega un golpazo y no, nos no. impide que exportemos biodiesel, ¿verdad? Entonces es una, un proceso de recolonización de la Argentina que creo que nos desmerece como nación, eh, frustra nuestras aspiraciones democráticas, impide el progreso económico y social. Pensar que Argentina renuncia, por ejemplo, a, a, al espacio orbital que teníamos reservado con el ARSAT 3, que el gobierno lo desactiva, estúpidamente, porque eso hubiera generado un polo de actividad científica muy importante, lo deja de lado, renunciamos a Malvinas, no solamente renunciamos a Malvinas, ni siquiera cuidamos el área económica ¿verdad? Eh, que rodea a las Malvinas, que es nuestra, que no está en discusión hacen lo que quieren, se llevan todo, entonces me parece es una desgracia esa, esa, esa idea, además una idea que ha sido desmentida por la práctica, somos el mejor amigo de los Estados Unidos, y, y, y se olvidan lo que dijo John Quincy Wright, que es un, uno de los grandes presidentes americanos, que también en un momento determinado, principios del siglo XIX, no sé, se planteó una cosa de una relación especial con Gran Bretaña, nada menos, y él dijo, Estados Unidos no tiene amistades permanentes tiene intereses permanentes. Claro. Y este, bueno, estos con dos siglos de atraso todavía no aprendieron la lección. Ahora, esto eh, en este panorama que describís, también lo que uno ve es que hay una, un gran sector de la sociedad argentina que mira embelezado a los Estados Unidos y que se siente pertenecer en la medida que es reconocido, aunque claro. sea en la formalidad. Mm. De, de las visitas de los o sea, mandatarios norteamericanos claro. ¿no? la mirada del emperador es muy importante verdad pero se habla del proceso de colonización sí. eh, intelectual bueno pensemos en el cine verdad este país hace 30 años 40 años eh, tenía eh, en exhibición películas eh, suecas francesas alemanas italianas sí. etcétera hoy en día da la impresión de que Europa no produjera más eh, películas eh, filmes sí, o alguna las que, están, Al, que sobreviven sobre la calle corriente. Cuando en la sala corriente, en el, cuando antes vos veías acá lo mejor del cine europeo, lo mejor del cine americano. El cine americano a, eh, ha controlado a través de las cadenas, estas, ¿no es cierto?, que, que producen en esas pequeñas salas, el control total de lo que los argentinos ven. La televisión está pautada según el modelo americano. Una imagen, pero además, que no yo te digo, yo he vivido en total en mi vida ocho años en los Estados Unidos. Eh, eh, ...sin con la costa este uno en el Midwest, en la zona de Chicago, y dos años en la zona de Los Ángeles. O sea, conozco el país como la palma de mi mano. No tiene nada que ver con la imagen que proyectan los medios, las películas, verdad, eh, las series de televisión que se ve acá, en donde ve siempre una mujer enérgicamente mandándole a un hombre. Pero eso no existe en Estados Unidos, porque el hombre le pega un par de bofetadas y punto. Un país mucho más machista que el nuestro, a pesar de las luchas que bueno, han hecho. se si eligieron mujeres a allá. Trump, la verdad. Claro. Elegieron a Trump, digamos, un homófobo, misógino, racista, tiene todo. Es el verdadero Estados Unidos, ¿no? Que te dan ahí en, en, en las películas o en los videos, pero bueno, eso es lo que recibe la gente acá. Y como no tiene elemento de contrastación, yo no lo culpo a la gente, ¿verdad? Para nada. Si, si están. Eh, nosotros, me, a mí me gusta pensar un poco en el, en el tema ese de Platón, ¿viste? Yo me dediqué mucho a ser profesor de filosofía política, la famosa alegoría de las cavernas. ¿Qué nos vemos la realidad? Vemos la sombra. Allá hoy en día, el que proyecta la sombra es la televisión y nos dan una imagen que no tiene nada que ver con la realidad, lo que es el mundo, verdad? De figura, por ejemplo, acusarlo a Maduro de dictador. Uno de los más eminentes publicistas de todo esto que publica como en 80 diarios de toda América Latina, por ejemplo, es Andrés Oppenheimer. Entonces dice. De una vez, Maduro es un dictador. ¿Cuál es la fuente que cita? Un tal Mac MacGregor, creo que es el nombre, ¿no es cierto? Que es un asesor militar de la Casa Blanca entonces yo escribí una nota que fue me, me valió en la, 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 las críticas, no te imaginas, diciendo que en mi vida había visto en, la, en los muchos cursos que yo di de filosofía política a ese señor hablando de tal tema. O sea, un militar, ¿eh? porque es un asesor militar, que dice Maduro es una dictadura. Cuando el problema que tiene Maduro, no es cierto, es que ha sido excesivamente tolerante en relación a formas de oposición violentas, pero violentas, violentas, tipo prenderle fuego a una persona. Por, por el delito de portación de cara o portación de Ahora, piel. Ahora, Tilio, lo que se ve, vos decís, bueno, es, es muy difícil tener una, una visión, si uno no conoce Venezuela, tener una visión más o menos equilibrada de claro. lo que sucede. Lo que sí ves que es una sociedad absolutamente enfrentada o muy sí. polarizada y un, un poder político que está hackeado y uh -huh. que se mantiene. Eh, con una situación, una crisis económica muy fuerte. ¿Qué, qué salida eh, institucional? Ahora está funcionando la, la asamblea constituyente que la oposición desconoce, pero al mismo tiempo hay una convocatoria de elecciones que la oposición, en la que la oposición va a participar, es un, un damero muy complejo. Es muy complejo. Bueno, mira, el, el, el drama de Venezuela eh, tiene nombre: petróleo. Digo, si Venezuela fuera el primer productor mundial de tomates, tener la plena seguridad de que nada de esto hubiera ocurrido, que no hubiera habido guerra económica, bloqueo, la declaración de Obama absurda, debe haber sido una noche de una borrachera que estaba Obama con, con, con su mujer sacando una orden ejecutiva diciendo que Venezuela era una amenaza inminente y excepcional a la seguridad nacional de Estados Unidos y a la política exterior de Estados Unidos. Digo, un tipo como Obama, te digo, me preocupa, porque Obama es uno de los tipos más inteligentes del establishment norteamericano, un profesor de derecho constitucional. Yo te digo, creo que esa noche estaba, había tomado algo que no le, no le cayó bien, no puede decir eso. ¿Verdad? Entonces, Venezuela es un país sitiado, una guerra económica total, un gobierno que tiene la gran frontera con el de Colombia, que le ha declarado la guerra por todos los medios, que lo boicotea, lo sabotea, favorece el contrabando, la especulación financiera, etcétera. Y el milagro es que se mantiene todavía el gobierno venezolano. El milagro tiene una explicación, que las políticas sociales que ha venido haciendo ese gobierno le han granjeado el apoyo de la enorme mayoría de la población venezolana. Venezuela. Seguimos en el blog, próximo bloque en Notas Verdaderas con Atilio Borón. Atilio Borón en Notas Verdaderas, y estábamos hablando de la complicada, la compleja, la difícil situación de Venezuela, y Atilio analizando bueno, los motivos por los cuales, evidentemente, el gobierno de Nicolás Maduro sigue estando y sigue siendo el presidente de un gobierno elegido democráticamente en crisis. Y estabas hablando de eh, algo que había dicho el jefe de gabinete argentino como comparación. Claro, que, se, que decía de que bueno el balance del gobierno argentino era que teníamos un déficit de un millón mil viviendas en la Argentina. Entonces yo mm, escribí un tweet. ¿no? que fue muy mal recibido por mucha gente, diciendo, bueno, ¿por qué decían de que la Argentina no iba a ser como Venezuela? Este, más bien que fuéramos, porque Venezuela en cinco años construyó 1.700.000 viviendas populares te das cuenta, y qué viviendas, 72 metros cuadrados la más chica, 96 metros cuadrados la más grande, y un poco explicaba de que bueno, las razones por las cuales Maduro todavía está en el gobierno y Dilma la sacaron de mala manera, es que cuando Maduro sale al balcón del Palacio de Miraflores tiene un millón de personas abajo. Y cuando salía Dilma estaba el jardinero. De, del Palacio Presidencial, nada más, lo cual habla de la importancia, ¿no es cierto?, de tener ese apoyo. Además, digo, Venezuela, la, la cantidad de mentiras que se han dicho sobre Venezuela se siguen diciendo no tienen, te digo, antecedentes, por lo menos en América Latina, a nivel latinoamericano. Por ejemplo, yo estuve en el Chile de la Unidad Popular, ¿verdad? Y había una campaña de prensa en contra, pero como esta, ninguna. Digo, vos imaginate que acá este, hubiera ocurrido algo así como que el, pre, el jefe de la bancada o, o el jefe de la Cámara de Diputados se fuera a los Estados Unidos, suponete que en, 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 en otro momento, ¿no?, a pedirle a los Estados Unidos que el Comando Sur invada a la Argentina para restablecer el orden, uh -huh. ¿eh? Este, y volviera a la Argentina, diera conferencias de prensa, volviera a ocupar su lugar en la Asamblea Nacional. Estoy hablando de Julio Borges, el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y el tipo sigue circulando por la calle, dando conferencias de prensa, actuando como parlamentario, viviendo en su casa sin ningún apremio. A eso le llaman dictaduras, estos canallas, mentirosos. Men dictadura lo que hemos tenido nosotros acá, en donde por mucho menos que eso la gente desaparecía. O si acá llegara a ocurrir algo así. Al que, al que vaya a Washington a pedir que el Comando Sur invada la Argentina, es inmediatamente acusado de infame traidor a la patria y tiene una, una condena mínima de 25 años. En Venezuela están libres. Y a eso le llaman dictadura. Tiene toda la prensa en contra, toda la radio en contra, toda la televisión en contra, partidos políticos que están actuando. Claro, la, la mirada desde acá es que existe una absoluta limitación a la libertad de prensa, que no se puede criticar a, a Maduro. Las cosas que le dicen al pobre Maduro, no te imaginas las difamaciones, las mentiras. Lo que pasa es que ahora la cosa está cambiando, porque la oposición estaba dividida y una ala terrorista, que es la que ha hecho todas estas cosas. ¿eh? Y hay una ala mayoritaria, pero que estaba intimidada. Los terroristas le decían a los que querían dialogar con Maduro, si van a dialogar con ellos son cómplices y los matamos a ustedes también. Cuando esta gente habla de matar, habla en serio. Acordate que hay por lo menos tres personas quemadas vivas, simplemente por el color de la piel, y la gran mayoría de las víctimas producidas en Venezuela fueron ocasionadas por la oposición, no por las fuerzas de seguridad. Pero bueno, acá se ha mentido escandalosamente sobre ese tema. Pero ya la verdad está saliendo a flote y a esta gente las deja ahora sin palabras, ya no saben qué decir, porque además ahora tienen miedo. El otro día un editorialista de La Nación empezó a alarmarse por el hecho de que hubiera acciones violentas en la Argentina tipo las que estamos viendo acá. Y yo estoy a punto de decirle, bueno, pero usted hasta hace un mes aplaudía aquellas acciones en Venezuela. ¿Y ahora qué pasa? Cuando empieza a ver algo así en la Argentina, ahora usted dice que eso está muy mal y que hay que reprimir y evitar eso, bueno, eh, acá hay un doble discurso, ¿no es cierto? Bueno, siempre hay sí. hay a quienes se habilita y a quienes se se censura o así se condena es, ¿no? es. en esta lógica. Ahora, Tilio, y en esta lógica lo que tenemos es en la Argentina un gobierno de Cambiemos, uh -huh. casi dos años en, en el poder, con elecciones legislativas y con unas pasos en las que eh, el kirchnerismo... En la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, después de 17 días, eh, supo que había ganado en la provincia de Buenos Aires con una diferencia muy chica de votos, pero que ganó en la ganó, provincia de Buenos claro. Aires. Ahora, eh, cambiemos con sí su, su protección mediática logró imponer como que había sido una catarata de triunfos en el sí. país. ¿Cómo analizas este proceso con vistas a octubre? Y con vista bueno, a un proyecto económico y social y político que evidentemente dista de ser, eh, digamos, eh, amigable para una gran cantidad de gente en la Argentina, pero que obtiene votos. Obtiene votos. Yo creo que eh, va a ser muy importante lo que pase en esta próxima elección, eh, aunque, aún en la mejor de las hipótesis para el gobierno, no va a lograr tener la mayoría propia ni en senadores ni en diputados. Sí. Y yo aspiro a que se pueda armar un gran frente para el año 2019 para poner fin a esta experiencia que está condenada al fracaso. Esto no, no va a funcionar, porque ya lo hemos probado, ¿verdad?, un poco. Esta es la reedición con algunos detalles, no tengo tiempo ahora, y en mi blog está, ya que hemos hablado en mi blog, esto no es lo mismo que el menemismo, ¿eh? es otra cosa, ¿no es cierto? Pero la matriz es idéntica, es el modelo neoliberal aquello hecho en condiciones mucho más favorables porque Estados Unidos estaba en pleno auge había desaparecido la Unión Soviética ahora Estados Unidos ha iniciado un sendero de decadencia dicho por los grandes intelectuales de Estados Unidos no es mi opinión, yo la reflejo la, las documento ahí entonces van a, van a tener muchos problemas y escuchás declaraciones absurdas como la del Ministro de Hacienda hablando de que ahora iniciamos un periodo de 20 años de expansión económica Eso... bueno, si se endeudó a 100 años sí tiene pero, que ser optimista eso es absolutamente inviable. No hay, no hay economía en el mundo que haya reconocido 20 años de expansión económica. Hay una irresponsabilidad, es caer en la más barata demagogia, decir una cosa así. Además te digo una cosa, ni siquiera los economistas del establishment neoliberales, estoy hablando de Miguel Ángel Broda o José Luis Esperto, esa gente, dicen que esto va a funcionar. Es más, dicen acá no hay plan, no hay ni plan A ni plan B. Esto es toda una serie de medidas así que se manejan pero con esa fenomenal maquinaria de manipulación mediática, que hay que sacarse el sombrero, Japón, ¿no es cierto?, porque han podido hacer cosas extraordinarias. Pero bueno, pero esto es, 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 es un pase de manos, así, eh, casi como un ejercicio de prestidigitación, pero esto no va a funcionar. Y para el 2019 nosotros tenemos que asegurar de que tenemos un frente unido. Amplio, sin sectarismo, sin hegemonismo, de todos aquellos que queremos un país mejor, un país más justo, un país en donde no se gobierne en beneficio de este 5% más rico de la sociedad argentina, que es lo que está pasando ahora, con gente muy engañada. Acá el gran tema que tenemos que pensar desde la izquierda, desde el progresismo, es el cambio cultural que se ha dado en los sectores populares, sobre todo, que de repente les ha hecho aceptar la idea de que el cambio por el cambio es algo. Bueno, vos fijate que no es casual el nombre que le pusieron. ¿eh? Eso surge de una infinidad de grupos focales en donde, bueno, la gente de repente se aburría o quería alguna alternativa sin saber cuál era la alternativa, en qué dirección, quién la dirigía, quién se beneficiaba, y ahora, bueno, se encuentra con una dura realidad. ¿verdad? y una sociedad que está más polarizada que antes económicamente ojo hay que tener cuidado porque hay gente que está muy muy mal pero al igual que en la época del menemismo hay un pequeño sector que está muy pero muy bien ahora y eso se nota se nota en, en, en muchos lugares clase media alta, digamos este, con, con ingresos flexibles, etcétera la está pasando muy bien. El resto la está pasando recontra mal. Pero bueno, este, como está bombardeada por estos medios que le dicen todas estas cosas el futuro, la esperanza, el vecino, estamos diálogo cara a cara. Este, yo creo que la gran tarea no es ahora el, 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 en esta elección, que es importante, verdad, que hubiera un parate, aunque va a ser muy muy difícil por toda la maquinaria publicitaria que maneja el gobierno y, y los otros no tienen nada. Eh, pero sobre todo la gran batalla del 19 para ver si podemos cambiar el rumbo de este país, ¿no? ¿Y crees que es en ese gran frente opositor en, en quién pensás? ¿En quiénes, quiénes lo podrían impedir? Pienso, pienso en los restos del kirchnerismo, los sectores más progresistas de izquierda del kirchnerismo, pienso en los sectores más lúcidos de la izquierda, ¿no es cierto?, que, no, no, que, que pueden acompañar este proceso, eh, pienso incluso algunos sectores nacionalistas. ¿Eh? el nacionalismo popular que quiera realmente eh, unirse en un gran frente para poner fin a una experiencia que está siendo muy lesiva para la Argentina, muy lesiva. Y yo creo que eh, si hay capacidad de diálogo, capacidad de escucha, si hay generosidad, si hay grandeza, si hay buenos liderazgos, habrá que ver cómo queda el tema de los liderazgos después de la elección esta de... De octubre. de octubre, porque digamos este, eh, si Cristina no gana en la provincia de Buenos Aires este, la primera mayoría, bueno este, va a estar muy muy lesionada para poder agrupar las fuerzas para el 2019. Por eso es muy importante eh, lograr esa victoria y eso supone un gran enorme esfuerzo de militancia que no he visto hasta ahora. Este, y algo que tendría que pasar, algo parecido a lo que ocurrió después de la primera vuelta presidencial, en donde. El en El balotaje, en donde la gente salió en, en su desesperación, sin. Sin dirección, porque ahí se vinieron abajo las direcciones de la Cámpora, del Frente para la Victoria y de unidos y organizados que no fueron capaces de bajar una consigna. Dejaron a la gente al descampado y la gente sola por instinto propio, viendo lo que se venía, salió a militar y te digo, eh, Nora, si esa elección se postergaba una semana más, ganaba Siólis. Si la diferencia de votos fue, fue mínima. Fue mínima. Una semana mínimo. más. Acá yo creo que es muy importante para esta elección que se viene ahora, redoblar el esfuerzo militante y sobre todo tener una gran amplitud, una gran generosidad. La generosidad paga. Desgraciadamente no he visto mucha generosidad yo, ¿no es cierto? Y creo que es muy importante que eso se dé ahora con vistas a las elecciones eh, acá en la sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas. Por supuesto Santa Fe es muy importante, ahí hubo un desempeño notable eh, sí, de, Agustín eh, Rossi. de Agustín Rossi y eso es alentador, ¿verdad? Un bastión, bueno, un bastión que estaba carcomido por el narcotráfico, que había sido convalidado por aquella alianza entre radicales y socialistas que hicieron de Rosario. Eh, yo digo siempre, sí, sí, Rosario es la Chicago Argentina. Argentina, evidentemente, igual que la Chicago de, 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 Al, de Al Capone de los años 30, pero esto con la complicidad y eso me parece que son datos alentadores por ese lado. Pero vuelvo a repetir, esperemos. Bueno, muchas gracias, Atilio, y esperemos, esperemos que después de octubre, a ver que, con qué realidad, no sé, nueva realidad nos encuentra la Argentina. Y bueno, nosotros el próximo jueves en Notas Verdaderas seguimos acá analizando esta realidad política, social, económica, artística. Que si hay algo que tiene, es que es apasionante. Gracias.